Bueno, hasiko gara, orduan. Venga, guazen. Eskerrik asko, betiko lez. Hemen egoteagatik, prentsa aurreko honetan eta zuen esanetara. Muchas gracias, como siempre, por asistir a la rueda de prensa y a vuestra disposición. Eguerdion, presidente. Aurreneko kontuak, kirol kontuak, liga bukatzeko 8 jardunaldi falta dira, taldeak oso aukera gutxi ditu Europara iristeko, ze balorazio egiten duzu? Bueno, uste dut, balorazio berbera egiten dodala, ez? Ondino, bueno, lau urte jarraian egon ondoren, bosgarrenean, ba ez gaude situazio berberan, edo gauzak ez dagoz distantzea handia batera daude, eta gainera ekipo gehiago dagoz tartean, objetibo hori lortzeko nahian. Baina, bueno, puntuak hor daude, futbolaz hitz egiten gaude, eta, bueno, burrukatu behar dugu posibilitate horiek. Sinesten duzu aukera hori daola, oraindik? Bai, alde batetik, jakin behar dugu zaila direla, baina nik ekipo honetan sinesten dut, ez? Berak demostratu digu urte hauetan kapazak direla, oin, bueno, ere bai ulertu behar dugu ez direla makinak, pertsonak direla eta euren momentua dituztela, eta momentu horretan ere eurekin egon behar gara. 30 jardunalditan taldeak 8 garaipen baino ez ditu lortu, ez dira noski denboraldi hasieran ezarritako helburuak eskuratu. Ze motivazio gelditzen zaio taldeari Europara iristeko hori kenduta? Astelenean jakin dezakegu posible izango den ala ez. Atletiko kamiseta bat defendatzea beti da motivazio garrantzitsua. Beti daukazu aukera bat gauza desberdin bat defendatzeko, baina momentuz gainera posibiliak daude, ez? Guk 7 urtetik gure responsabilitatean 7 urte daramagu eta 5ean gauzak oso ondo joan dira eta 2an Marcelo hori Bielsan bigarrenan eta ongotan, ba ez dugu beste 5 urteetan erakutsi dugun aurpegia lortu. Baina, errepasetzen badugu apur bat atletiren historia, ez dugu aurkituko olako sasoi bat 7 urtetan. Ez badugu ligako tarte hori ikusten, Pedro Hortenetxeren juntaren 8 urteak, eta gainera momentu hartan ere, momentu zailak egon ziren, denetarikoak, ligak irabazi ondoren, txopo kartu zuen ekipoa, esen urte hon bat euki, gero Kendal eta Txitsurekin esen urte hon bat euki. Hori atletiren historian olako asko egon dira. Arraroa izan da, 7 urtetik 5 urte honak eukitea, ez? Orduan, beti dakigu, 4 urte ondo egiten duzunean, 5.-garrena beti da zailago, objetibo horrek lortzea, eta ekipo eta talde asko daukaguz, ba horrek ikusteko, ez, eukidu Erreala adibidez gozan sartu da urte baten, baina ez du mantendu ba dinamika hori, Zeltak ere zuen mantendu pasan urtean, ez da arraza mantentzea eta talde honek lortu du oin. Ba, ongo urtean, kostan jaku gehiago, gero lesio asko ere eukiditugu eta hor gaur da ez, baina mentzat momentuz borrokatu behar dugu daukagun posibilitateak. Apirilan gaude, pentsatzen dut dagoeneko datorren urteko proiektuan, proiektuari begira egongo zarete eta dagoeneko horretan lan egiten, ez da? Ez, bueno, momentuz daukagun aukerak begiratu behar dugu, ez? Lehen esan dizu da moduan, ikusten baditugu eukidugun 7 urtetik beste urte txarra edo ez ona, Marceloren bigarren ura, ez genuen beste urteari begira egon, baizik eta eurei laguntzen eta eurekin egoten nalegin uginen, eta momentu honetan ere hor gaude. Etorriko dira momentuak, datorren urterako urtera begiratzeko eta erabakitzeko gauzak. Orduan, ez duzue inolako erabakirik hartu datorren urtean, zigandak aulkien jarraituko duen ala ez? Marcelo gazere ez genuen hartu momentu hartan, ez? Hor koherentzia bat daukagu, momentua alduko da, analizatuko du, baloratuko dugu, eta datorren urterako uste dugun onena erabakiko dugu.
Orduan inolako sondeorik ez, inolako pentsamendurik ez datorren urteari begira, aurkeari begira. Momentuz ez. Zuk aipatu zu behin baino gehiagotan hauteskundeak 2019an izango direla, beste norbait etorriko balitza aulkira, urte beterako bakarrik izango litzateke, hori ez da konpromesu erraza hartzeko. Bueno, Ernestok sinatu du urte bategaz, Marcelok bi urte bategaz, izan leike guk euki ditugun entrenatzaileen inguruan gehiago dago solakoak, besteak baino, ez? Ez zara aurkeztuko, ala aurkeztuko zara, ala erabaki hartu gabe dago datorren hauteskundetan. Guk esan dugu Arinagoko prentzaurrekan esan genuen prozesu euki ditugu. Prozesu, Arinago prozesuan, ez nekien urte bat Arinago aurkeztuko banitzen bigarren aldiz. Momentu honetan, urte bat dauko gaurretik, eta ez dakit, edo ez dakigu, eta ez dago, uste dut, energiarik ez dugu bele, behar galdu momentu hortan. Erabakiak etorriko dira eta hartuko ditugu. Eta ze erabaki edo proiektu daude urte bete hortarako? Zelan? Ze erabaki edo ze proiektu daukazue gelditzen zaizuen urte bete hortarako? Bueno, uste dut, zazpi urtetan, lehen esan dizudan, Pedro Hortenetxeren junta direktibatik aurrera, ez du olako situazio estable bai kirola aldetik, bai ekonomia aldetik eta bai beste arlo askotik euki ez. Gurea, kanpaina bitan esan dugu beti da hobekuntza eta saiatu behar gara hobekuntzara joaten, bai aldi kualitatibotik eta kuantitatibotik, baina ere bai baloratu behar dugu lortu ditugun gauzak, ez? Atletik ez da beti UEFA egotea, beti Championsen egotea, beti finaletan egotea, ni 16 urte egonaz jokatzen eta hori ez da nire errealitatea. Ikusten badugu atletiren atletigaz jokatu duen partidurik eta egeien izan diren jokalariak, adibidez, Iribar eta Txetxu, argi daukogu jokalari indiskutibleak izan direla, atleti goitik bera direla, kalitate osoa trajektoria handia dutela, eta baina 17-18 urteetan kopa bi lortu dituzte, oso garrantzitsua, baina kopa bi, eta gero eduki dituzte bere 6-7 urte bagonakoak edo txarragoak, ez? Inor ez dago libre, ez, jokalari batek trajektoria egin duenen atletiak olakoak, eta eguneroko jokalari emblematiak ikusten badugu, bai Guerrero, bai Joseba, nigaz jokatutakoak olako urte asko eduki ditugu, baina hori atletiren barnean doa, ez? Aritz Adurizek beste urte beterako kontratua dauka, aurten entrenamentutan nabari dugu plan berezi batera manduela, atxeden gehiago hartuta, bai aurte asko direlako. Etorkizunari begira, zer daukazue buruan, oso zaila da izango da noski ordezkatzea, ez dakit asmoren bat daukazuen horren inguruan? Bueno, gozak betikoak, ez? Hau da, prozesu bat da, ekipo txapelduna amaitu zenean, sartu ginen Bilbao Atletiko bost edo zei jokalari, eta urteak egon ginen gure heldutasuna hartzeko, ez? Sartu ginen Rafa, Ander, Ritxi, Andoni Lakabek, ni eta beste jokalari batzuk, eta aurrekoak eman zuten nivela hartzeko, ez da erraza, heldutasuna behar dugu, denbora behar dugu, eta hori jokalari guztientzat berbera da, ez? Orduan, Aduriz joaten enean, beste batzuek agertuko dira, karo, ikusten badugu Adurizek eman digun nivela, oso zaila da ematea, baina erabai jakin behar dugu, Aritzek gugaz, uste doz, hogetala urtega sartu zuela lehenengo gola, ez? Osa, prozesu, jokalari bakoitza bere prozesua dauko, Atletik ere bai, beti egon da transformazio bidean, beti dago transformazio bidean, eta jokalariak urteten dugunean, beti agertzen dira. Gurpegik amaitzen duenean, ateratzen da Gerai, eta ateratzen den Nunez, eta ateratzen da beste jokalariak. Goian, gola beste gauza bat da, baina espero dugu daudenen artean gauzak aurrera ateratzea beste momentuetan atera diren moduan. Orduan, zuzendaritzaren asmoa ez da kanpora behiratzea edo kanpotik norbait ekartzea?
Bueno, alde teknikoak ere bai, bere arloa daukate, ez, eta bere planteamentuak egiten dituzte, baina norbait ekarten badugu, begira da, beti izaten dugu kontrolatuta eki behar dugula, kanpoko daudeon gauzak, eta uste dugunak ona mejoraten dugula. Baina, hitz egina konkretuki, hamen alboan fitxatzen dugunean norbait etorten bada, ba, aurkeztuko dugu. Baina, ez dakitxela egiten dagoen olako prisak, oza, 8 partidu dugu gaurretik, eta gaur eguneko gauzagaz ez gaude hitz egiten. Ja hitz egiten gaude lesioen inguruan, aritzen amaieran, norri etorriko den, bueno, horrek gauzak ondo dauz, baina bueno, ez dira gaurko eguneko gauzak uste dut. Ja, kezuk hori hain zuzen aipatzen duzun, lesioak edo egin dizkizudan galdera ira gehienetan, atzera pausoa eman duzu edo atzera begira egin duzu iragana, etorkizunerako zer galdetu nahi nizun eta galdetu dizut, baina etorkizunari begira, bai, ez diazu ia zebez esan. Bueno, etorkizuna inok ez daki igarri ez. Korkizuna egiten duzu gaur nagoenko lanagaz. Ez duzu egiten, bai, prebizioak euki aldituzu, baina zure geroaldia gaurkoan egiten duzuna lanagaz da. Ez zuk esaten badiozu, bueno, zuzer espero duzu datorren urtean nadu. Aduk esango duzu, ez, biharreko partidoa. Biharreko partidua gaur egunekoa, ez? Eta ekipo asko eta entrenatzaile asko eta dano. Nik uste dugu prebizioak eduki behar direla, baina zure energia orain aldean ipine behar duzula, ez? Iragana ondo dago ulertzeko gauzak. Gero aldia ere bai prestatzeko, baina akiteko zer zeren, zer pasaden, nola heldu gera ona eta zer pasa iraganean eta ze exigentzia daukagun gaur eta zein genuen momentu hartan eta zelako pazientzia ditugu momentu batzuetan eta zergaitik ez daukagun gaur eta bueno, reflexio bat egiteko bakoitzak berea, ez? Horretarako ere gero aldia ona da. Ba, gaur eguneko oraina da, 8 jardunaldi falta direla, eta pentsatzen dudala, ba, dagoeneko, datorren urtea bere alaziko dela, eta hortan ere pentsatzen nongo gozaretela, ez da? Bai, baina momentuz, helduko dira horrek momentuak, ez? Guk koherentzia bat uste du mantendu dugula, ez? Esan dizut, honako urtea, bueno, uste dut txarrago, ze uste dut ez doiz goberatzen ondo, baina onlako puntuak edo puntuak itxeko genuen Marcelo Gaz bigarren urtean. Ez genuen Europako fase grupo zai garo. Distantziak itxeko genuen beko ekipoekin. Eta, bueno, gure konportamendua, baia berdina izan zen, ez? Itxaron, lagundu, eurekin joan, eta heltzen direnean momentuak, datorren urterako zein uste dugun diren erabaki honenak hartu, baina gaur nik uste dut oin momentuan ez zela, han momentuan ez zen, gero etorriko dira eta hartu behar dira. Azken galdera nire partez, aurten ikusi dugu batez ere denboraldiaren azken fase honetan, gero eta zale gutxiago inguratu direla San Mamesera, ez dakit horrek kezkaren bat sortu duen zuzendaritzan? Bueno, nik uste dut, non hori erantzuten badiozu, zein diren atletiren ezaugarririk garrantzitsuenak, eta uste dut, bastaki, lasaitasuna ematen dion gauzarik eta gehienak, eta bat da, zein zea postua egin dugun, edo zea postua egin zuten gure aititek eta mamak, apostu diferente bat, eta horrekin nahi dugu aurrera bota, eta bigarrena da, gu daukogun respaldu soziala, ez? Momentu baten bajatuko dira puntu bi, beste baten bajatuko dira, oigoko dira beste hiru, baina erregultasun bat dago atletiren bazkiren artean hori argi dago, eta atletiren ezaugarri garrantzitsuen etarikoa da. Eguerdion, Josu. Bai, eguerdion. Quedan 8 jornadas de liga. ¿Qué esperas de esta parte final de la temporada? Bueno, uno siempre espera lo mejor, ¿no? Aunque soy consciente de que colocarnos arriba es difícil. Pero bueno, hay puntos, hay partidos y nuestra obligación es pensar en positivo. Es difícil porque hay bastantes puntos y porque hay muchos equipos también peleando por ese objetivo. Y porque es verdad que no hemos encontrado un rendimiento regular durante el año que nos haga pensar que en estos 8 años pudiéramos encontrarlo. Pero nuestra obligación, o la obligación del equipo y del cuerpo técnico, es intentar pelearlo al máximo y bueno, también es fútbol y no sería la primera vez que situaciones que en principio pensamos
o podemos pensar que hay más posibilidades de que no se den, se den, ¿no? Abayoso, de Guardián. De Guardián. En las últimas elecciones decidisteis adelantar el proceso para que quien entrara tuviera tiempo para preparar la temporada. Ahora estamos en abril. ¿Tenéis decidido el nombre del entrenador para la próxima temporada o una idea de quién puede ser? No, he dicho que llegará el momento de pensar aquellas situaciones o aquellas decisiones que entendamos son mejores para el año que viene, ¿no? Nosotros sí es verdad que para asemejarnos a una situación parecida este año, de los 7 años que llevamos en esta responsabilidad, 5 nos han ido muy bien, y un año que puede asemejarse es el del segundo de Marcelo Bielsa, donde, bueno, pues en Liga no encontramos también una línea regular, donde en Copa fuimos eliminados también por un segunda B y donde la fase de grupos, que ahí puede estar la diferencia, no conseguimos pasar. Bueno, también en aquel momento esperamos a un tiempo, que no digo que no sea de reflexión, de análisis y demás, para tomar decisiones que entendíamos eran las mejores para el año siguiente, ¿no? Y bueno, en estos también tendremos que tomarlas, pero bueno, creo que tenemos que esperar todavía más tiempo. Buenos días, presidente. Hola. ¿Estás comparando esta temporada con la segunda de Bielsa? Estás diciendo que vais a tener un tiempo de reflexión, pero hay una gran diferencia. Bielsa ha acabado contrato y Ziganda tiene contrato un año más. Y luego también, si estás hablando de que tenéis que pensar quién es, si para ti Ziganda no es el entrenador ideal para la próxima temporada. No. ¿Ideal o idóneo? Las cuestiones son que los contratos no te dan garantías hoy en día en el fútbol, eso lo sabe cualquier entrenador y lo sabemos nosotros, y no solo si hablamos de del entrenador o de los nombres que has comentado, sino de cualquier equipo. ¿Tiene cualquiera garantías de seguir el año que viene y tenga contrato o no? Pues seguramente nadie pueda tener garantías de ello, ¿no? Lo que estoy comparando, más allá de las cuestiones diferentes que también puede haber, es por buscar una similitud de comportamiento a la hora de decidir, no que tengan contrato o no tengan, sino de pensar en algo mejor del año para el año que viene y de manejar los tiempos, ¿no? Nosotros en aquel momento estábamos en una situación parecida, por eso lo asemejo, y por el desarrollo un poco del año a nivel de juego y de no buscar sensaciones positivas que ha habido estos últimos años o que hubo el año anterior de Marcelo, ¿no? Y luego, tengas contrato o no, tienes que pensar de cara al año que viene si quieres contar con ese entrenador o seguir apostando por ese entrenador, o quieres pensar por otro, o incluso teniendo contrato, si crees que es bueno dar el cambio o no, pero llegará el momento en que haya que analizarlo y decidirlo. Buenos días, presidente. Hola. ¿A usted le gustaría que el entrenador, que como acaba de citar, tiene un año más de contrato, lo cumpla? Bueno, a mí me gustaría ofrecer al Atleti lo que entendemos que es lo mejor. En eso nos estamos. Yo no voy a personas ni a gustos personales, ni tengo ninguna apetencia por una persona o por otra. Lo que intentamos es darle al Atleti lo que entendemos que es mejor en su momento. Y bueno, y así hemos funcionado hasta ahora, así funcionaremos. También sobre, en caso, porque usted está abriendo aquí la puerta a la posibilidad de que haya cambio en el banquillo, que esa decisión dice que no está tomada, en caso que venga otro entrenador, ¿tendrá únicamente un año de contrato? Bueno, cuando llegue el momento y cuando tomemos la decisión, pues la ya explicaremos. Lo que sí se ha visto, Josu, esta temporada ha sido bastantes pitadas al equipo en casa, más de lo que estamos acostumbrados. Hay cierta desunión, ¿no?, entre la afición y el equipo esta campaña. Parece que la única forma de ilusionar al personal es con un fichaje de un entrenador de renombre y algunos jugadores de renombre. ¿Crees que es la única forma de volver a ilusionar así? Bueno, yo creo que la gente realmente muestra su pues un poco su momento, su de una manera espontánea, pues cuando el equipo no conecta con ellos, o pues bueno, muestra lo que está sintiendo, pero yo creo que luego en frío también es capaz de razonar y de ver lo que se han conseguido estos años. O sea, realmente cada vez va a ser más difícil que el Atleti se mantenga o cualquier otro rival se mantenga en la dinámica positiva que hemos mantenido estos años. O sea, uno puede estar en UEFA un año, puede estar en UEFA otro año, el cuarto año, puede llegar a finales de Copa, finales de Europa League, o sea, puede estar metiéndose en esa dinámica, pero tiene que ser consciente que el año que viene, aunque lo intente, y pues las personas no son
máquinas, son personas humanas y pueden no estar en ese momento, se pueden dar otro tipo de circunstancias y es entendible más en el Athletic. Por eso digo que conviene revisar también la historia, cuándo se han dado procesos de este tipo, hace mucho que no se han dado, de esta regularidad y que también la gente, cuando no consigue ese nivel, también necesita el respaldo, el apoyo, porque la otra dinámica, pues bueno, es fácil, o relativamente el jugador, no, el equipo no suele necesitar demasiado, ¿no? En estos momentos que todos hemos vivido, por otra parte, no tanto los momentos de continuidad de UEFA, de finales y demás, no tanto, no, muchos no los hemos vivido. Bueno, este equipo lo está consiguiendo, ¿no? Bueno, ha tenido un año en el que por diferentes motivos no está consiguiendo mostrar esas sensaciones y bueno, no se la ha pasado muchas veces, pero creo que tenemos 8 partidos por delante para ver si las encontramos y si no, de cara al año que viene, empezar con las mismas ambiciones. Le quería insistir en el asunto de la pancartada del día, sobre todo el día del Marsella, que fue muy significativa. 3 preguntas sobre la cuestión. ¿Cómo se sintió usted? ¿A quién cree que iba dirigida? ¿A los jugadores, al entrenador, a la junta directiva? ¿Y si le pareció justa? No, yo no entro en valoraciones. Yo creo que supongo que los 5 años que nos han ido muy bien los tendremos que repartir los elogios entre todos. Vamos todos en el mismo barco y todos en diferentes funciones. Y cuando la gente, cuando las cosas no salen tan bien, pues también 3 cuartas de las partes de lo mismo, ¿no? Todos tenemos responsabilidad, cada uno en su función, y bueno, se dirigirán, supongo que a todos. Y bueno, yo estoy muy satisfecho. Yo creo que a cualquier escenario firmaríamos todos, si los próximos 7 años del Athletic firmaríamos lo que hemos pasado estos 7 años, pues seguramente que sí. Las juntas venideras, si les diéramos esos escenarios progresivamente, firmaríamos todos y todos los socios del Athletic también. El estar permanentemente bien, eso no pasa ni en la vida personal de cada uno, ni en la vida empresarial de cada uno, ni tampoco en el Athletic, ni pasa, ni ha pasado, ni pasará. Josu, ¿no te parece que con estas declaraciones estás debilitando la figura del entrenador, que ya está bastante cuestionado? ¿Que estoy debilitando? No, yo creo que no. O sea, ¿tiene contrato? Al contrario. Yo creo que Cuco, Ernesto y Ari Marcelo tengan contrato, pueden tener contrato, y dices, ¿pero va a acabar el año de contrato? Pues no lo sé. Todos somos hombres de fútbol y garantías absolutas no hay. Tengas un año o 2 años. Y es posible que hay muchos entrenadores que no acaban su año de contrato, aunque lo tengan firmado. Bueno, eso no es ninguna sorpresa, porque la gente va viendo y va intuyendo que igual necesita otro cambio. Y eso es normal, en el mundo del fútbol ha pasado, durante este año ha pasado muchísimas veces en este club y en otros clubes, ¿no? Entonces no, yo intento que ellos se sientan acompañados por mí y más en los momentos de, no solo los entrenadores, sino los jugadores, porque al final todos vamos en el mismo barco, ¿no? Y también el repartir responsabilidades cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Hablábamos, Josu, antes de algunas pitadas al equipo. ¿Te sorprende que se hayan sucedido a lo largo de la temporada? ¿Crees que está cambiando el perfil del aficionado? Que esto antes no pasaba o no pasaba con tanta asiduidad. Y no sé si te han dolido esas pitadas que has oído en San Mamés este año. Pues realmente, a ver si hoy la del Marsella, sí he visto cierta inquietud, pero también en los momentos, lo que pasa es que luego se han corregido, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos la segunda vez, el equipo en Liga estaba en los últimos puestos, era diciembre, al final de la primera vuelta, y habíamos salido a la fase de grupos. Posteriormente, además, nos echaría el Torino de y en aquellos momentos también había cierta inquietud, ¿no? Igual que en los inicios de Marcelo había cierta inquietud, que luego ya se encontró, pero en los primeros, el inicio de nuestra llegada aquí, con 2 puntos sobre 15, pues bueno, pues también había inquietud en la calle, también la gente mostraba sus sensaciones, porque realmente no conecta con lo que ve, ¿no? Pero bueno, eso es algo normal, yo creo, en el fútbol, y también en el Athletic ha pasado, también cuando era jugador han pasado situaciones de este tipo. Nosotros empezamos, realmente yo empecé con Howard o debuté, pero podría decir, luego estuve en el año de Kendall y Chechu, pero ya empezamos con Javi Clemente en el 90, no acabó el año, empezamos con Iñaki Sáez el segundo, no acabó el año. Bueno,
hay más, luego tampoco quiero desarrollar todos, pero bueno, son situaciones en las que bueno, las cosas no salen y el público también pues bueno, está inquieto y muestra sus sentimientos, ¿no? Pero bueno, si luego en frío ve las perspectivas generales, yo creo que lo que estamos viviendo estos 7 años, yo creo que todos podemos decir que son, pues es para firmarlo de cara a futuro. Presidente, ¿por qué son mejores unas elecciones el año que viene en plena campaña deportiva que este verano? Bueno, porque no podemos ir cambiando las elecciones. Porque eso, ¿cuándo son mejores unas elecciones? Es un dilema. Un dilema es que las dos respuestas no son buenas o no son ideales. No hay una respuesta ideal. Uno puede opinar una cosa y otro puede opinar otra, pero no hay una solución ideal. Entonces, no puedes ir modificando en base a la coyuntura puntual. Tú tienes que tener una idea concreta de que más o menos después de haber vivido elecciones, cuando he sido jugador, cuando he sido socio y cuando he sido candidato, pues mi forma de ver o nuestra forma de ver después de reflexionarlo es que cuanto pues invertir 100 días de un tiempo que nosotros teníamos, que son más o menos 3 meses del tiempo de confianza y crédito que nos había dado los socios, invertirlo por si venía alguna otra junta o la gente depositaba su confianza en otra junta que no fuéramos nosotros, tuviera 100 días para decidir el mando en plaza con 100 días de conocimiento del club de la general, de conocimiento del club concreto en los diferentes ámbitos, de conocimiento de personas y de poder negociar con fichajes, con entrenadores, llamando en plaza y no cometiendo errores de que se suelen cometer siendo candidatos, que luego cuando conoces la realidad del club, pues no sé, pues igual tienes que vender a ADU o tienes que vender a otro tipo de gente o te das la cuenta de que las realidades son diferentes. Entonces esa fue una idea que tuvimos y bueno, la gente puede pensar que es que otra fecha es la idónea y la puede llevar en su momento, pero nosotros entendíamos que era esa y además creo además, porque lo miramos con bastante atención, que sobre diciembre, finales de diciembre, con 3 meses de antelación, cosa que creo no había hecho nadie anteriormente, lo anunciamos y no estábamos bien clasificados. En junio sí hubiésemos estado séptimos en semifinales o en la final de Copa, pero en aquel momento no estábamos bien clasificados en Liga, ni el equipo había mostrado sensaciones todavía en esa temporada de regularidad de rendimiento y bueno, así, aún así entendemos que sí y ahora mismo entendemos que bueno, que un año donde no se dan donde no consigue el equipo dar las sensaciones que ha dado estos 4 o 5 últimos años, bueno, ha pasado mucho en el Athletic y eso no tiene que ser un motivo para adelantar las elecciones, ni ahora puede ser un motivo, pues bueno, alguna desgracia de muerte de un presidente o cualquier otra situación coyuntural, pero bueno, creo que los ciclos también están como para cumplirlos y ahora mismo eso es nuestro pensamiento. Hasta ahora no ha respondido a una pregunta que se le hace cada vez que comparece en público y que hoy se la vuelvo a hacer. ¿Se presentará a la reelección? Creo que la ha contestado ahora también, ¿no? Te tendría que dar la misma respuesta porque no sé si en euskera o en castellano he contestado que quedándome un año, quedándonos un año para ello, ni anteriormente, si me hubieses preguntado en las elecciones anteriores, te hubiese podido responder, ni ahora mismo tengo la respuesta. Y además, no sé por qué tenemos esa obsesión por anticipar situaciones que van a llegar, que habrá que decidir y que así lo vamos a hacer. Todavía no lo has decidido, pero la junta directiva que aquí te acompaña te ha pedido que sigas. Yo creo que ni la junta directiva. Yo cuando hablo no hablo solo por mí, hablo por la junta directiva. Aunque a veces utilice el yo y otras veces el nosotros, me gustaría que se entendiera todo como el nosotros. Y cuando hablo, quiero que se entienda así. O sea, nosotros. Creo que trabajamos como un equipo y la opinión que yo doy es que ninguno de mi junta directiva tampoco ha hecho ese tipo de evaluación personal ni ha tenido conversaciones conmigo en ese sentido, pero tampoco os las comentaría porque las conversaciones que yo tengo internas con la gente quedan ahí y no creo que las tengo que trasladar públicamente.
Has comentado, Josu, que todavía no hay decisiones definitivas tomadas de cara al futuro entrenador, al entrenador de la próxima temporada. ¿De qué manera puede condicionar esa decisión definitiva lo que pase en este tramo final de la Liga, si es que puede condicionarlo de alguna manera? No, en algún momento lo tendremos que tomarla, ¿no? Tomarlas. Yo creo que cada vez que queden menos partidos habrá que ir tomando decisiones, pero ahora mismo yo creo que tenemos que ir acompañando al equipo, al cuerpo técnico, para agotar las posibilidades que tenemos, como lo hemos hecho anteriormente en otros momentos, ¿no? Salvo que hayamos decidido anteriormente ese escenario, pero bueno, ahora mismo vamos a esperar un tiempo y cuando tomemos la decisión, también en esto reiteraría que llegará y que habrá que tomarla, pues la transmitiremos públicamente sin ningún problema. Volviendo al apartado deportivo, ha habido muchas críticas contra el entrenador. No sé si los jugadores tampoco han estado a su mejor nivel. ¿Crees que ha faltado un poco de autocrítica por parte de los jugadores en esta temporada? No, yo creo que son autocríticos y son conscientes. También es verdad que uno no sabe las razones exactas, ¿no? Sí es verdad que cuando afrontamos el inicio de temporada, todos somos conscientes con cualquier entrenador. Todos somos conscientes que mantener el nivel en el fútbol es muy complicado. Hoy en día los tres equipos de arriba, el Sevilla, el Villarreal y nosotros, hemos aguantado ese tirón durante 4 o 5 años. Los demás aparecen y desaparecen porque es muy difícil mantener ese nivel. Entonces, cuando tú estás manteniendo ese nivel durante 4 años, tienes que esperar, tienes que ambicionar mantenerlo, pero tienes que saber que mantener esa exigencia es difícil, y más si se dan lesiones de jugadores importantes. Nosotros hemos estado sin Kepa 3 meses, sin De Marcos y Valenciaga 4 meses, sin Beñat 2 meses, que ha estado entre ponte bien, estate quieta, y que no arrancaba, se ha operado 4 meses también, con Muni 6, con Geray pues 5, o sea, son jugadores titulares del año pasado y eso a nosotros nos afecta, ¿no? El otro día jugamos contra el Celta, que nos saca 4 puntos, que tiene un buen equipo, que creo que fuimos mejores que ellos, pero bueno, no aprovechamos nuestros momentos, pero lo que quería resaltar es que teníamos 14 partidos más que el Celta esta temporada, y esos son muchos partidos, sobre todo cuando no consigues un rendimiento regular, cuando tienes muchas lesiones y cuando tienes que ir afrontando ese tipo de... Otra cosa que ya he resaltado a veces, que yo creo que una de las cuestiones que este equipo ha mostrado es que entra una dinámica de rendimiento, de cantidad de partidos, que nosotros anteriormente durante mucho tiempo no hemos aguantado. Y este equipo sí, ha estado pegándose continuamente, llegando a finales, llegando a cuartos de final de Europa, metiéndose otra vez ese año en Europa. Bueno, eso no es fácil. Y bueno, y algún año no te salen las cosas. Bueno, pues las razones principales no sabes cuáles son, pero yo no creo que a los jugadores les ha faltado autocrítica. Yo creo que también la tienen. Guardión, Josu, volviendo a la figura de Ziganda, no sé si le ves con las mismas fuerzas e ilusión que al principio de temporada, o has notado un fuerte desgaste en él por todo lo que ha pasado. Bueno, pues son situaciones que... Mira, yo muchas veces digo que a todos nos gusta que vivir situaciones, aunque son ideales y no se puedan dar, situaciones buenas, y mantenernos ahí permanentemente en la vida y en el fútbol. Y supongo que cada uno de vosotros son vuestros cometidos, pero eso es imposible. Y muchas veces no sabes, o incluso sabes que los momentos duros o los momentos difíciles o momentos que no salen y que te revuelves para que salgan son los que te hacen madurar y los que te hacen crecer todavía más que cuando las cosas van bien, ¿no? Que aparentemente parezca lo contrario, ¿no? Yo he estado ahí años que no han salido, con compañeros que han marcado grandes trayectorias también, y yo creo que todo el mundo sacará de eso también, de que los años que no han salido bien nos han fortalecido, nos han madurado, y que lo que recoges en otros momentos es muchas veces por esto, ¿no? Yo estoy seguro que, bueno, pues esto es fútbol, hay altibajos, hay diferentes rendimientos, y esto le va a fortalecer a todos los jugadores jóvenes, a todos también los jugadores experimentados, lo mismo que ayer supongo que la habrá fortalecido, aunque no lo he vivido, afortunadamente la habrá fortalecido pasar un proceso como el suyo, ¿no? Que no es fácil, que imaginamos que no es fácil, y que con la entereza que nos ha demostrado, pues ya no solo las lesiones
que está afrontando, sino una situación ya de enfermedad grave, y el tío da un paso para adelante. Supongo que esas cosas tienen que madurar. Pues en el fútbol este tipo de situaciones difíciles también te hacen madurar, y de cara a futuro recoger situaciones y recoger otro tipo de gratificaciones que no sabemos situarlas ahí, pero que su origen están ahí. Presidente, Saborita acaba contrato a final de temporada y ha dicho que el club no ha hablado con él. ¿Cuál es la intención del club con este jugador? Pues, yo sé que más o menos no hemos hablado con él. La idea general de cara al año que viene de contar con la plantilla y con jugadores, pues tendremos que valorarla. En el caso concreto de Sabo, pues yo creo que todavía la decisión está por tomar. También ha ocurrido en algunos otros años, no es una cosa nueva, con Sabo y con algunos otros jugadores. Y bueno, otros años ha continuado aquí. Veremos qué se decide y lo que se decía lo comentaremos. El qué y el por qué. Sí, yo eso quería preguntarte por los incidentes del Olympique de Marsella, del Spartak, todo lo que aconteció. No sé si la UEFA se ha notificado algo, si hay alguna sanción. ¿A qué conclusiones habéis llegado? Bueno, las conclusiones es la de siempre, que nosotros, nuestro objetivo es convivir en escenarios no solo en el ámbito del fútbol, sino en todos los ámbitos donde convivimos, los ámbitos donde llevemos a la violencia a mínimos y posibles, y si es posible a que desaparezcan, ¿no? Y en esos esfuerzos estamos, no solo nosotros, estarían las juntas directivas anteriores y supongo que estarán las posteriores a nosotros o las futuras del club, y en todo momento cuando ha habido competiciones europeas yo no creo que son situaciones excepcionales, se dan como se han dado anteriormente, pues contra, no sé si fue el Anderlecht o el Austria Viena o qué, pues bueno, tenemos que intentar erradicarlo y tenemos que seguir trabajando en ello hasta minimizarlo al máximo. ¿Ha habido sanción? No, en principio no hemos tenido sanción. Josu, has comparado en un par de ocasiones esta temporada con la segunda de Marcelo Bielsa. Sin embargo, aunque la memoria en el fútbol es frágil, da la sensación de que en aquella ocasión había menos nivel de contestación, menos crispación, menos decepción. ¿A qué crees que se debe? Bueno, no lo sé. Eso es una cuestión que se me escapa, ¿no? Un poco, yo estoy hablando desde una perspectiva de acompañamiento desde dentro de nuestra forma de proceder y de nuestra forma de hacer, ¿no? En aquel momento, ya digo, es verdad que el año, habiendo cuestiones diferentes, por buscar una similitud a dos años que no nos han salido las cosas o que no han salido tan bien como otros años, pues hay algunas cosas que son que tienen similitud, ¿no? La eliminación de Copa o el no rendimiento regular en Liga. Y el estar a un punto ahora, ¿no? Es verdad que ahora sacamos más puntos con el al descenso que lo que sacamos entonces, yo creo. Y nuestro cometido entonces era acompañar tanto al equipo como al cuerpo técnico, ¿no? Y en eso estamos ahora. Ahora hay una diferencia que, bueno, aunque sea difícil, podemos engancharnos arriba. Y bueno, y yo creo que el equipo lo tiene claro y en ese sentido está trabajando, ¿no? Sabiendo que lo tiene difícil, pero que bueno, también está en su mano y que si hace las cosas bien, nosotros somos un buen equipo. Sí, cambiando un poco de tema, Josu, me gustaría saber si hay algún vínculo contractual con Joseba Etxeberria, si se ha desligado del todo, si tiene contrato para la próxima temporada, ¿cómo está eso? Joseba tiene una excedencia del club, con el club, pero bueno, Joseba está vinculado a nosotros, está vinculado al Athletic. Lo ha estado desde que vino ya de la Real y en ese sentido la decisión que se tome con respecto a su futuro ni él mismo la puede decir ahora ni nosotros la podemos adelantar, ¿no? Pero bueno, Joseba siempre está cerca del Athletic. Y de cara a las elecciones de la Federación, que algún día se harán, entre Rubiales y Larrea, ¿cuál es la posición, la postura del Athletic? Bueno, el Athletic no tiene voto, como sabéis. Tienen voto 12 equipos de primera, me parece, los que componen la Asamblea de la Liga, y en ese sentido no tenemos postura o voto. Sí tenemos, nuestra postura siempre ha sido, en aquellas diferentes opciones que haya habido, entender, una vez que nos la expliquen, la más cercana
a lo que entendemos que es el club y bueno, y apoyar en ese sentido esa. Sí, ellos, una cuestión más sobre el técnico. Cuando un entrenador sale de su primera temporada con el crédito tocado, en la decisión que vayáis a tomar cuando acabe la temporada, ¿vais a valorar el riesgo que existe de empezar un segundo proyecto con el entrenador anterior en la lupa y en un estado de permanente, ya me imagino, análisis de todo lo que haga con esa mochila negativa que ha arrastrado en la primera? ¿Eso es un riesgo que estáis dispuestos a asumir o que vais a... es algo troncal de la decisión que vais a tomar? Bueno, cuando la tomemos os la explicaremos, ¿no? Las cuestiones que hemos valorado y las decisiones que hemos tomado, ¿no? De momento nuestro cometido y nuestra energía está en ir analizando las cuestiones, en ir reflexionando evidentemente, pero también en ir acompañando, en ir generando ánimo y ir confiando en que las cosas vayan mejor. Ya veremos cómo va el futuro. Sí, Josu, cuando has analizado un poco las causas, ¿no?, de por qué el equipo no ha dado el rendimiento esperado, has hablado de las lesiones, del listón de exigencia, del número de partidos que se han jugado. Creo que no has mencionado a Cuco y me gustaría saber qué cuota de responsabilidad le dais al entrenador o si es un elemento también que contáis de razones por las que no han salido las cosas como parecía que tenían que salir. Claro, el entrenador también es... tiene su cuota de responsabilidad y los jugadores también, que son los que saltan al campo, ¿no? Que no están ofreciendo, que no sé, el equipo no está ofreciendo el nivel que puede dar o que ha demostrado estos 4 años, pero también es verdad que todos debemos de ser conscientes. Si siembras y recoges cosecha, siembras y recoges cosecha, siembras y recoges cosecha, vuelves a sembrar y la recoges. Bueno, tienes que esperar, por mucho que ambiciones en esa siembra, otra vez recoger, que algún año va a pasar alguna situación que te impida recoger esa cosecha, ¿no? Más si tienes una historia y tienes un historial que te indica eso. Esas son las razones que yo daba. Y evidentemente todos tenemos responsabilidad en eso, como la teníamos cuando las cosas nos han ido bien. Hola, buenos días, Josu. Hola. En las últimas fechas, en los últimos meses, se han publicado en diversos medios de comunicación o redes sociales encuestas sobre la posibilidad de a quién traerías tú, a quién ficharías. ¿Volverías a traer a algún jugador que se ha ido? ¿El club es partidario de recuperar a alguno de los que se han marchado? No, el club no tiene cuestiones personales contra nadie. El club lo que intentamos es buscar lo que entendemos es mejor para el Athletic. Y con respecto a ya cuestiones técnicas, muchas veces pertenecen al área técnica más que al área directiva, que después debe decidir desde otra perspectiva, si afrontar eso o no. Naiko. La última por mi parte. Ha dicho usted antes que con respecto a las elecciones que son un equipo y que por su junta directiva y que cuando tome la decisión la tomarán entre todos. ¿Esto quiere decir que o se presentan todos o no se presenta ni uno? No, eso no quiere decir nada. Eso quiere decir que la misma junta directiva, lo mismo que yo, no ha pensado en clave de qué va a hacer o qué vamos a hacer de cara al futuro. Cuando hablemos, cuando decidamos, pues no esconderemos esa decisión y la mostraremos y la explicaremos. Es cuestión de volverse loco con respecto a qué va a pasar si nos lo van a contar. Naiko, venga, es que recasco.